So, welcome. We have some time to go through some questions, and I should say that the previous questions have been transcribed and likely edited and now are being produced as some books, which are available if you want to go over the many, many different past topics that we've touched on. So they're indicated on the website. Bueno, pues tenemos un poco de tiempo para ver algunas preguntas. Y quiero indicar que todas las preguntas anteriores han sido ligeramente editadas y compiladas en varios libros que están puestos a disposición y se pueden encontrar en la página web de SimpliMin. Okay, so I'm putting a new question in first because of the time frame, and you'll understand why. Yo voy a poner en primer lugar una nueva pregunta, por el horario, y vais a entender por qué. He says, my father is 91 years of age and in the last days of his life. Dice, mi padre tiene 91 años y está en las últimas etapas de su vida. He is already unconscious and unaware of his surroundings. Ya está inconsciente y no se da cuenta de su alrededor. He has never been interested in religion. Nunca tuvo interés por la religión. And I think he's been agnostic all his life. Y yo creo que ha sido agnóstico toda su vida. So the question is, apart from accompanying him, is it possible to do more for him? Entonces la pregunta es, aparte de acompañarlo, además de acompañarle, ¿es posible de hacer algo más por él? Well, this is a situation that many people face. Bueno, pues esta es una situación que muchas personas se enfrentan. This man is in a situation where the elements of his body are starting to dissolve into each other. Este hombre está en una situación en la que los elementos del cuerpo empiezan a disolverse unos en otros. He's not consciously moving his body, and the life energy is moving into the central channel. No hay conciencia en su cuerpo y los diferentes elementos se van disolviendo en el canal central. In that case, the subtle earth element that was a basis for a sense of self starts to dissolve into the subtle water element. Entonces, de esa manera, el elemento tierra sutil empieza a disolverse, que era el que daba soporte al cuerpo, empieza a disolverse en el elemento sutil agua, which goes into the subtle fire element. Que a su vez se dice, va al elemento sutil fuego, and then into the subtle wind element, y luego al elemento sutil viento, in the consciousness that has been organizing his life in many different situations is now just like a very fine breath about to dissolve into space. Y ahora la conciencia que le ha permitido funcionar en múltiples situaciones a lo largo de la vida empieza, es solo un hilo muy finito que empieza a disolverse en el espacio. When this subtle consciousness linked with the wind element dissolves into space, there's a sense of complete unconsciousness. Cuando esta conciencia, este elemento de viento muy sutil empieza a disolverse en el espacio, hay una sensación de inconsciencia completa. Then you have the movement away from the bardo of dying, which has been these stages of release from this embodied form. Y entonces tienes el movimiento, el paso del bardo del morir, que ha sido todo este proceso de unos elementos en otros. And you go into this bardo of actuality, the chuni bardo, which is the you come face to face with the emptiness, which is the basis of everything.
Y llegas al bardo de la realidad, el bardo Chuní, que es un bardo en el que estás cara a cara con la realidad, que es decir, con la vacuidad, que es la base de todo. It's as if there is nothing at all. Y es como si no hubiese nada en absoluto. No, in our ordinary dualistic consciousness, we spend our lives being busy trying to get entertainment and pleasure and avoid pain. Entonces, en nuestra vida corriente, en nuestra conciencia, en nuestra vida corriente, pues lo que intenta es gestionar lo mejor que sabe, intentando evitar el dolor y And we buscando don't placer. really have the experience of being present with nothing. Y no tenemos en realidad la experiencia de estar presentes con nada. This is why Dharma practice is so important. Por ello es por lo que la práctica del Dharma es tan importante. When we study emptiness and then when we use a tantric practice to dissolve into emptiness, Cuando estudiamos la vacuidad y luego utilizamos la práctica tántrica para disolvernos en la vacuidad, and when in Shen we directly see the empty nature of our mind, that it's not a thing in any way. y luego cuando en el Dzogchen vemos la naturaleza vacía de nuestra mente, que no es ni una cosa de ningún modo, With all these practices, we are preparing for this moment of death. con todas estas prácticas nos estamos preparando para el momento de la muerte. But it appears that this gentleman has not had the opportunity to practice in this way. Pero parece que este caballero no ha tenido la oportunidad de practicar de esta manera. And so, if we are sitting beside someone in this state, it's very helpful to release our concerns and our desire to do something into the out-breath and just remain relaxed and open. Entonces, si estamos al lado de esta persona en esta situación, es muy útil a soltar toda la preocupación y relajarse en la exhalación y simplemente estar presente, a soltar la tendencia de hacer cosas y simplemente estar Because presente. his consciousness is separating from the body, it has no boundary, and then it's easier for our state of openness to link with the dying person's state of potential for openness. Ah, porque la consciencia no tiene fronteras, y entonces en el momento de soltar la conciencia es más fácil conectar desde nuestra apertura con la persona moribunda. This state of, as it were, pure emptiness doesn't last for long. Este estado de se podría decir, vacuidad pura, no dura mucho. Then experience arises from emptiness. Y entonces surge la experiencia a partir de la vacuidad. For example, in the Padmasambhava practice, we pray to Padmasambhava, we unify with Padmasambhava, we enter emptiness with Padmasambhava, and then we arise from that as Padmasambhava. Ah, por ejemplo, en la práctica de Padmasambhava, nos fundimos en Padmasambhava. Nos integramos en la vacuidad junto a Padmasambhava y surgimos entonces como Padmasambhava. In this way, we dissolve the duality of something versus nothing. De esta manera disolvemos la dualidad de algo, contrapuesto a nada. If you like something or appearances emerge from emptiness as the display of emptiness. Se podría decir que un algo o una manifestación surge de la nada como eso, como el mostrarse de la nada. So that when the visions of the peaceful and wrathful deities and then karmic visions arise, if we can see directly that their ground is not some
internal existence of themselves, but is the same empty ground that we have. Ah, entonces, cuando surge la visión de deidades pacíficas y airadas, si nosotros podemos permanecer presentes y darnos, percatarnos que su base es la misma que nuestra base, es vacía, que no tienen una esencia propia If we por can ellos. see this, then the idea that we are being invaded or attacked by these deities, or they're trying to take us somewhere, is not terrifying, because we are dreamlike forms moving in a dreamlike space. Si podemos hacer esto, entonces los posibles ataques de estas deidades no nos asustan, porque vemos que son sin entidad, que son formas de ensoñación, formas de sueño, en unas, igual que nosotros somos una forma como un sueño. The practice of the Guru Yoga of the three R's, sitting next to the person. Y entonces, con la práctica del Guru Yoga de las tres A, sentados cerca de la persona, this open throat, empty ah is a very releasing and relaxing sound. Esta A abierta con la garganta es un sonido muy liberador y muy... We sit in space with the consciousness of someone that is now dissolving into space. Nos sentamos en el espacio con la conciencia de alguien que está disolviéndose en el espacio. The waves of this life dissolve into this infinite ocean, and then new waves arise. Las olas de esta vida se disuelven en un océano infinito y luego surgen otras olas. The new waves in the ocean are the same as the old waves because they are all water. Las nuevas olas en el océano son iguales a las olas antiguas porque todas son agua. The new forms that arise in the bardo are the same as the old forms in this life because they are appearance and emptiness. Las nuevas formas que surgen en el bardo son iguales que las formas de esta vida porque todos son apariencias en vacuidad. They are the same in their emptiness. Son iguales en su vacuidad, yet different in their appearance. sin embargo, distintas en su apariencia. Which is why when we do our practice and we experience sitting when we are sad, when we are sick, when we are happy, we see these different potentials arising from emptiness. Por eso es por lo que cuando estamos en nuestra práctica sentados y aparece y estamos tristes o estamos enfadados o estamos alegres, son apariencias que surgen en la vacuidad. The person is not vanishing into the unknown. La persona no está desapareciendo en lo desconocido. They are merging into the ground of their being, which has always been there. Están fundiéndose con la base de su ser que siempre ha estado ahí. And depending on the resonance that they have, the kind of energetic or karmic vibration which is manifesting in this moment, they will align themselves with emptiness itself directly and liberate in the Dharmakaya. Y dependiendo de la resonancia que tengan, la vibración energética que hayan acumulado, van a adoptar determinadas formas, por ejemplo, en la propia vacuidad, si están familiarizados y fundirse con el Dharmakaya. Or align with the peaceful and wrathful deities and gain liberation in the Sambhogakaya. Y liberarse ahí de esa manera o alinearse con las deidades pacíficas y airadas del Sambhogakaya. Entonces, liberarse en el Sambhogakaya. Or if the vibration is more solid, more linked to the five elements,
Then we take birth in a human body or a body in any of the six realms. Y si la vibración está más ligada a los cinco elementos, entonces tomamos nacimiento en un cuerpo humano o en alguno de los cuerpos All de of los these seis forms reinos. are manifestations of emptiness. They are not real, they are not separate. Todas estas formas son manifestaciones de la vacuidad, no son reales, no están separados. If we see this directly, if we know this through our practice, then there is nothing to be fearful of. Si nosotros vemos esto directamente y lo vemos en nuestra práctica, pues no hay nada que temer. When we are sitting with somebody who has not done practice in their life, Cuando estamos sentados con alguien que no ha hecho práctica en su vida, it's important not to display the emotions of loss or sadness. Es importante no desplegar emociones de tristeza o similar. They are letting go of the form they had in this life. Están dejando ir la forma que han tenido en esta vida. If they were your father, they are no longer your father. Si fueron tu padre, ya no son tu padre. When they were born, they were a potential which manifested independent origination with many influences. Cuando nacieron, eran un potencial que se manifestó a partir de múltiples influencias. And this pattern of formation is now dissolving. Y este patrón de formación ahora se está disolviendo. It's not that someone is dying, but more the formation which arose in dependence on the collaboration of the five elements in the eight consciousness is now dispersing. No es que alguien esté muriendo, sino que la formación que surgió en combinación de los cinco elementos y las ocho conciencias, ahora esa formación está dispersándose. They are going and we let them go. Se están yendo y nosotros dejamos que se We vayan. don't hang on to them with our thoughts or memories or emotions. No nos agarramos, nos aferramos a ellos con nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras emociones. We breathe in, we breathe out. Inhalamos, exhalamos. When we breathe out, we let go of the breath. Cuando exhalamos, dejamos ir la respiración. Then a new breath comes in. Y luego llega una nueva inhalación. So, in that simple, easy way, we release our preoccupation with this person on the basis of who they were for us and what we thought about them. De esta manera, tan sencilla, nosotros dejamos ir nuestra preocupación con esta persona sobre quién era y todo lo demás. And rest in a state of openness. Y descansamos en un estado de apertura. Well, we do this as much as we can. Entonces hacemos esto tanto como podamos. It depends where the person is, but if they are at home, then it's a good thing not to move them about too much. Depende mucho de dónde está la persona, pero si están en casa, pues es bueno no moverlos mucho. And if they're in a hospital situation, if they are judged to be dead and they have to be moved, if you can see that that is done in as gentle a way as possible, so that the full release of the consciousness from the bodily form is not interrupted. Y si estás en una situación hospitalaria y tienen que certificar la muerte y puede que haya algo de movimiento, pues si te puedes ocupar de que esto se haga de la manera más suave posible para que la conciencia pues surja y se pueda ir de la manera más fácil y So suave the next posible. question is,
Does Dzogchen agree with the view that all events and occurrences are a result of previous events and occurrences? La siguiente pregunta es, ¿el Dzogchen está de acuerdo con la visión de que todos los acontecimientos y sucesos de la vida tienen lugar de acuerdo con acontecimientos y sucesos previos? And that one's experience will continue to evolve and unfold naturally, just like that, as it is meant to. Y que la experiencia de uno va a continuar desarrollándose y desplegándose de esa manera tal y como está previsto? The short answer is no. La respuesta corta es no. Only on a relative level do we become who we are through the influence of interactions with the environment. Solo en un nivel relativo nosotros llegamos a ser quienes somos debido a las influencias del entorno. The actual ground, moment by moment, is ungraspable emptiness. La base real, momento a momento, es vacuidad inasible, inaprehensible. Each moment is fresh. Cada momento es fresco. When we don't attend to the immediacy of our phenomenal reception through the senses, cuando no atendemos claramente a la recepción que tiene lugar a través de nuestros órganos sensoriales, we rely on concepts. Entonces nosotros confiamos en los conceptos. And the notion of karma, of something manifest now on the basis of previous actions, this is a conceptual interpretation. Y entonces el karma y la cuestión de que nosotros nos desplegamos dependiendo de cuestiones anteriores es una interpretación conceptual. In terms of the unchanging truth, this is just an illusion. En términos de la verdad inmutable, esto es simplemente una ilusión. In terms of the relative truth or the fictional truth of subject and object, en términos de la verdad relativa o de la verdad de ficción, en términos de sujeto y objeto, then through the way that we come into the world with our hopes and fears, intentions and so on, we gather towards us certain elements and push away other elements, friendships, employment, drugs and so on. Pues reunimos todos los elementos. Y entonces los elementos, dependiendo de cómo estén equilibrados o desequilibrados, pues nos desplegamos de una manera, con amigos, sin amigos. Es decir, esa subjetividad es una formación de patrones a partir de un potencial. And the experiential field that we act on with our intention is also something without inherent existence. Y el campo de experiencia sobre el que nosotros actuamos también es algo que carece de existencia inherente. What we take to be truly existing out there is the projection of our own mind. Lo que nosotros tomamos como que existe verdaderamente ahí fuera es una proyección de nuestra mente. So when we look at the patterns of our experience in the world with others, entonces, cuando nosotros miramos los patrones de nuestra experiencia en la vida con los demás, we're looking out as a subject to an object. Miramos como un sujeto a un objeto. And this gives us certain aspects of meaning according to the relative truth, which starts from the belief that subject and object are real and separate. Y esto nos da una determinada interpretación que tiene que ver con la creencia de que sujeto y objeto son reales y existen.
But in Dzogchen, we are concerned to relax through the clouds and veils generated by our repeated activity. Pero en el Dzogchen nos ocupa más el relajarnos a través de todos los velos y las nubes de nuestra actividad repetida. This activity is like putting a kettle on the fire, and as the water boils, steam fills the room. Y esta actividad es como un hervidor de agua que se enchufa y entonces el vapor llena la habitación. So we make, you can make fire by rubbing two sticks together. Tú puedes hacer fuego rozando dos palos. And you make mental heat by rubbing subject and object together. Y tú puedes hacer calor mental frotando sujeto y objeto. But the Dzogchen begins by looking within, looking directly at your mind, not looking out through the deceptive lens of duality. Pero el Dzogchen comienza mirando hacia adentro, mirando a tu propia mente, no mirando hacia afuera a la relación sujeto-objeto. Oh, in our Nyingma tradition, we have nine separate yanas or vehicle, which has its own view. En nuestra tradición Nyingma, nosotros tenemos nueve yanas o vehículos que tienen cada una su propia visión. So it's important to study at least a little bit the difference between the Theravada in the Mahayana sutra form and tantra. Y entonces es útil estudiar al menos un poco la diferencia entre el Theravada y el Mahayana, y en el Mahayana la visión sutra y la visión tantra. Because each of these views is oriented around certain core beliefs. Porque cada una de estas visiones se organiza alrededor de determinadas creencias base, que creencias clave. The view of people not influenced by Dharma. A la visión de la gente que no está influenciada por el Dharma. Begins with the axiom or unexamined belief that I exist. Comienza con el axioma no examinado de que, con esa creencia de que yo existo. This is not put into question. Y esto no se coloca en duda. Inserted into each moment of life and becomes the tool or the means by which we make sense of the experiences which arise. Y esta afirmación se inserta en cada momento de la vida y entonces se convierte en la herramienta que libera cada momento que nosotros o que produce cada momento que experimentamos. When we come into Dharma, we start to see that the formations of myself are impermanent. Cuando entramos en el Dharma, empezamos a ver que las formaciones de mi yo son transitorias. They arise due to causes and conditions. Surgen debido a causas y condiciones. Neither I nor any of the people I have ever met had an inherent existence. Yo ni nadie, ninguna persona que yo me haya encontrado alguna vez, tenemos existencia inherente. When I say, this is my mother, this is my father, this is like saying this cloud looks like an elephant. Cuando yo digo, esta es mi madre, este es mi padre, es lo mismo que decir, esta nube parece un elefante. No. It's easier to see the truth with the cloud than the elephant. Vale, es más fácil ver la verdad con la nube y el elefante. I think this cloud looks like an elephant.
Yo pienso que esta nube parece un And elefante. you say, no, look at these little straggly bits. It looks like an octopus. Ah, no, mira estos pequeños tentáculos. Parece un pulpo. Now, on the basis of this, we might think, oh, maybe it's neither an elephant nor an octopus, it's a potential. Y entonces, sobre esa base, podemos pensar, vale, pues no es ni un elefante ni un pulpo, es un potencial. In the person I say mother to Pero la persona a la que yo llamo madre is not your mother. no es tu madre. You call someone else mother. Tú llamas a alguien, a otra persona, madre. Oh, you see, mother is not something inherent in that person. It's an identification. Y entonces tú puedes ver, la madre no es algo inherente en esa persona, es una identificación. So this is how we move into the Mahayana view that there is no inherent existence in anything, that every appearance is inseparable from emptiness. Y entonces ahí entramos en la visión Mahayana y nos damos cuenta de que todo carece de existencia inherente y que todo se despliega a partir de la vacuidad. The fact that we say, oh, these are all different aspects of Dharma. Y el hecho de que digamos, bueno, todo esto son diferentes aspectos del Dharma, We have to be careful with thoughts like this. tenemos que tener cuidado con pensamientos como este. Because if we are practitioners, if we want to understand and engage in the practice, we need to be clear about what is the basic view by which we enter into the practice. Ah, porque si somos practicantes, si queremos entrar en el Dharma, tenemos que tener muy claro cuál es esa visión a partir de la cual entramos en la práctica. The view of cause and effect you find in the Theravadin and in the Mahayana, but it's not the dominant view of Dzogchen Chenpo. La visión de causa y efecto la encuentras en el Theravada y también en el Mahayana, pero no es dominante en el Tsogpa Chenpo. It's not that one is right and one is wrong. Y no es que una sea correcta y otra sea equivocada. But according to how you view, what you see will be revealed in different ways. Ah, pero de acuerdo con lo que tú, con cómo tú veas, lo que tú ves se va a revelar de maneras distintas. Well, we need to do a bit more study to clarify what are the basic starting points of Dzogchen. Entonces tenemos que clarificar y hacer un poco de estudio para encontrar cuáles son los puntos de partida del Dzogchen. From the very beginning, everything has been inseparable from the ground. Desde el principio todo ha sido inseparable de la base. So it doesn't need to be purified, it's already pure. Y entonces no hay nada que purificar porque ya es puro. Each moment, each formation of our existence has been inseparable from emptiness. Cada momento, cada instante de la existencia ha sido inseparable de la vacuidad. So our practice is to relax and open to the open ground from which manifestation occurs. Entonces nuestra práctica es abrirnos a esa base abierta a partir de la cual surge la manifestación. That's why we do the kind of practice we do. Por eso es por lo que hacemos el tipo de práctica que hacemos. If we were starting from the position that I am real, Si partimos de la posición de que yo soy real, and I have done bad things, y yo he hecho cosas malas, then my felt sense, my belief that I am bad and burdened by guilt would have to be taken seriously. entonces mi sentido,
mi sensación de que yo soy malo, de que yo he hecho cosas muy malas, hay que tomárselo muy en serio. And therefore, it would be important to do Vajrasattva purification practice. Y por tanto, sería importante hacer práctica de purificación de Vajrasattva. In many countries, like in Spain, there has been not much rainfall. Pero en muchos países, como en España, pues no ha llovido mucho. And so you have to be careful with water. Y entonces tienes que tener cuidado con el agua. If the clothes are clean, why are you washing them again? Ah, si la ropa está limpia, ¿por qué la estás lavando otra vez? This is wasteful. Esto es malgastar. So, if your mind has been pure from the very beginning, please don't do purification. Y entonces, si tu mente ha sido pura desde el principio, por favor, no hagas purificación. But if these words don't mean anything to you and you think, oh, but I'm a very troubled person and I get carried away by my thoughts, then purification is very important. Pero si estas palabras no significan para ti y tú piensas que yo soy una persona atormentada y entonces, pues, claro, sí, necesitas hacer purificación. Okay, then the next question. Should the fear of death diminish as we become more stable in meditation? Entonces la siguiente pregunta es, ¿debería reducirse el miedo a la muerte a medida que nos volvemos más estables en la meditación? Well, that again would depend on the kind of meditation that you do. Bueno, pues eso de nuevo va a depender del tipo de meditación que hagas. If you were reflecting a lot on suffering in the six realms, Si tú estás reflexionando mucho sobre el sufrimiento en los seis reinos, then you might well have an increase in your fear of death. bueno, pues puede que se incremente tu miedo a la muerte. Eight hot hells, eight cold hells, two intermediate hells. Ocho infiernos calientes, ocho infiernos fríos, dos infiernos intermedios. Born as a chicken in a big factory farm, and they take your beak off and your claws off. A nacer como un pollo en una granja enorme y entonces te quitan el pico y te quitan las patas. So, if you have a strong belief that you exist and that you, as you are going to be reborn in another place, and will experience your own karmic destiny, then some anxiety about death might be very important. Ah, entonces, si tú comienzas diciendo que yo existo y que yo voy a renacer en alguno de esos reinos, y que algunos son de esa manera, pues entonces, el que surja algo de ansiedad sobre la muerte es algo importante. So again, it depends on what we mean by meditation. Y entonces, de nuevo, es que depende de lo que queramos decir con meditación. And then the question is the disappearing of fears a sign of enlightenment or progress? Y entonces la pregunta es, ¿la desaparición del miedo es un signo de progreso o de It iluminación? could be. Ah, pues podría ser. We have to be precise. Tenemos que ser precisos. There is no such thing as Buddhism. No existe algo, no existe el This is a budismo. Western concept. Esto es un concepto occidental. In the Tibetan language, they say, Nangpa and Chipa, you are an insider or an outsider. En tibetano lo que se dice Nampa o Shipa, es decir, eres una persona de And dentro, if you una are an persona de fuera. insider in Dharma, you start to walk through this incredible garden of Dharma with many different kinds of flowers. Entonces, si tú eres una persona interior, interna en Dharma, pues tú estás andando en este jardín interno lleno de flores. And you then find
what kind of flower or what kind of teaching speaks to you, what touches you, what seems to resonate with your own felt sense of self. Y entonces puedes encontrar qué flor o qué parte del Dharma, qué enfoque del Dharma, pues conecta contigo y resuena contigo. So if we don't have a huge amount of time to do practice, entonces, si no tenemos un montón de tiempo para hacer la práctica, then asking big questions like this may simply be punishing to ourselves. Y entonces hacer plantearnos preguntas grandes como esta, pues puede ser un poco de castigo hacia nosotros mismos. We just do the practices that we have time to do. Simplemente hacemos las prácticas que tengamos tiempo para hacer. Observe the impermanence of our walking, our cooking, our gardening, whatever activities we do. Observamos la transitoriedad de nuestra de cuando estamos andando, de cuando estamos cocinando, de cualquier actividad que hagamos. And then if we become familiar with the sense that I feel like this, and this feeling is vanishing, it's dissolving away. Y entonces cuando nos familiaricemos con esta sensación de que yo me siento así, pero esto se está disolviendo, esto ya está I'm desapareciendo. not who I think I am. Yo no soy quien creo que soy. Therefore, to continue relying on my thoughts to tell me who I am is pretty stupid. Y por tanto, el continuar confiando en que mis pensamientos me van a contar quién soy yo es bastante estúpido. So, rather than thinking about the world, about the future, about myself. Y entonces, más que pensar sobre el mundo, más que pensar sobre el futuro, más que pensar sobre mí mismo, I'm going to relax and be present with life as it flows through this sight, which is my present awareness. Yo voy a estar presente con la vida, que es el flujo que surge en este lugar, que es mi presencia abierta. So the next question is, when we engage in sitting meditation, attempting to remain in non-dual rupa awareness. Entonces la siguiente pregunta es cuando intentamos permanecer en estado de presencia sentados en la meditación, intentando mantener el estado de rupa. How long should the sessions last? ¿A cuánto debería durar la sesión? This is a very sweet and kind of sad question. Esta es una pregunta bastante bonita y un poco triste. Tell me how I should do it. Cuéntame cómo yo debería hacerlo. What should I do? ¿Qué debería yo hacer? You must know something about me. Tú debes saber algo sobre mí. You will know what will be best for me. Tú sabrás qué es lo que es mejor para mí. From there are many, many methods of meditation, like in Tantra, where there are many things to learn, and you really need someone to show you how to do mudras and make tormas and so on. Hay un montón de tipos de meditación, como en el Tantra, por ejemplo, en que necesitas que alguien te explique y que te diga pues, cómo hacer los mudras, cómo hacer los tormas y todo lo demás. But when we are when our when our practice is to relax into open awareness, into rupa. Pero cuando nuestra práctica es relajarnos en el estado de presencia, la presencia abierta, en el estado de Rigpa, this is about a relationship with ourselves. Esto tiene que ver con una relación con nosotros mismos. My tendency is to jump into the object. Mi tendencia a saltar sobre el objeto.
My tendencies to get distracted. Mis tendencias a distraerme. My habit of judging how I'm doing. A mi tendencia a juzgar cómo lo estoy haciendo. We need to observe ourselves and learn from ourselves. Necesitamos a observarnos a nosotros mismos y aprender de nosotros mismos. If you had a long day at work or looking after children, Si has tenido un día muy largo en el trabajo o cuidando niños, and you decide you watch a film to relax, y tú decides ver una película para relajarte, and it's a film you really want to see, y es una película que de verdad quieres ver, but you keep falling asleep. pero tú no paras de dormirte. Maybe better to go to bed. Ah, quizás es mejor irse a la cama. Because if you keep waking yourself up, I want to see the film, I want to see the film. Porque si tú sigues despertándote diciendo, es que quiero ver la película, es que quiero ver la película. Think the film is important. Las películas importantes. And I am the servant of the film. Y yo soy el sirviente de la película. All day long, you were the servant of your boss, the servant of your children. Durante todo el día tú has sido el sirviente de tu jefe, el sirviente de tus hijos. Better to have a holiday. A mejor darse unas vacaciones. Dzogchen is about what is natural, what is intrinsic, what is just always here, although veiled from us. El Dzogchen tiene que ver con lo que es natural, con lo que siempre está aquí, con lo que siempre está presente. Es decir, pero sin embargo está tapado, And y it's oculto veiled de from nosotros. us by the stream of our own cogitations, our thoughts, memories, and so on. Y está oculto a nosotros por la propia corriente de nuestro propio pensamiento, de nuestra cognición, de nuestras preocupaciones, de todo eso. So we need to be close to ourselves Entonces necesitamos estar cerca de nosotros mismos. and work with the circumstances of our embodied presence. Trabajar con las circunstancias de nuestra presencia corporizada. Dzogchen is based on awareness, on being not preoccupied, not being driven, not being rule bound, but simply being an aware presence. El Dzogchen tiene que ver con la presencia no preocupada, no enfrascada, simplemente con una presencia abierta. Oh, in general, we say, as I have often said, you should start maybe with 5 minutes and gradually build it up. Bueno, en general, pues podemos empezar, como siempre he dicho, con 5 minutos. Y a partir de ahí, pues ir aumentando. But you might have a good day when you sit and oh, everything seems very easy. You're relaxed and open, and you could sit for an hour without much effort. Pero quizá llegue el día que tú te sientas y digas, vaya, pues todo está saliendo muy fácil, y está relajado y bueno, pues estás sentado durante una Another hora. time, when you sit down, you're troubled about something, maybe difficulty in a relationship, and you just keep spinning around with these thoughts. Pero otras veces te sientas y entonces estás preocupado, quizá con una relación, y entonces no haces nada más que darle vuelta a estos pensamientos. Then it's probably better to go for a walk. Y entonces es mejor quizá ir a darse un paseo. Look at the buildings, the trees, the sky. Mirar los edificios, los árboles, el cielo. And allow this big space to give you a new perspective on the situation which is tormenting you. Y permitir que este espacio pues te dé una nueva visión de esta situación que te está atormentando. Now, what I'm saying might make you feel a bit lonely.
Bueno, pues lo que yo estoy diciendo puede que te haga sentir un poco solo. Oh, once again, it's all up to me. I have to work it out. Ah, vale, pues otra vez depende de mí. Yo tengo que averiguarlo. But it's not that I'm trying to abandon you to some lonely endeavor. Ah, pero no es que yo esté intentando abandonarte en una empresa solitaria. Rather, it's an invitation to get closer to yourself. To allow yourself, sorry, on you go. Es más bien una invitación de acercarte a ti mismo. And in this intimacy, you start to see directly the arising of the thought. Y en esta intimidad tú empiezas a ver cómo surge el pensamiento. And that if you don't merge with it, it goes free by itself. Y si tú no te fundes con él, se libera por sí mismo. In order to see this, it's important just to be here, relaxed, open. Y para poder ver esto es importante estar simplemente aquí, relajado y abierto. We're not go here in this model, in this yana, we're not being goal-oriented. We're not trying to get to a better place or a clearer understanding. Ahí en este yana no estamos, no tenemos un objetivo claro, no estamos buscando una comprensión mejor. We are here. Nosotros estamos aquí. We're always here and now. Siempre estamos aquí y ahora. And the practice is to relax into the facticity, the givenness, the immediacy of that. Y la práctica es relajarse en la realidad de eso, en la presencia de eso. The ground has never left you, and you have never left the ground. La base nunca te ha abandonado y tú nunca has abandonado la base. You don't need to make it happen. No necesitas hacer que pase. It is. Es. Mind is open. La mente está abierta. Today you have had so many experiences. Hoy tú has tenido tantas experiencias. Happy, sad, expansive, contracting. Triste, feliz, expansiva, de contracción. This is only possible because your mind is empty. Esto solo es posible porque tu mente es vacía. If your thoughts and feelings were things, they would be building up like pouring grains of rice into the bottom of a tin, after some hours, the tin will fill. Ah, porque si tu mente, tus pensamientos fuesen alguna cosa, pues tu mente se llenaría exactamente igual que si tú en una lata empiezas a poner granitos de arroz, llega el momento en que crece y llega al tope. Your mind is open and empty, but your tendency is to be a bit fixated on what is occurring in this emptiness. Ah, tu mente es abierta y vacía, pero tu tendencia es a fijarte en qué es lo que está pasando en esta vacuidad. So your appearance, the appearance catches the attention of the subjective ego. Entonces, la apariencia atrapa la atención de ese ego subjetivo. That's why we relax out of the subjective ego in the Guru Yoga of the White Art. Por eso es por lo que nosotros salimos de ese ego subjetivo relajándonos con el Guru Yoga de la Blanca. And then the texts say, whatever comes, comes. Y entonces los textos dicen, lo que llega, llega. Sometimes, as you're sitting open, what seems to be coming is a lot of me, a lot of personal thoughts, subjective feelings. A veces cuando estamos sentados, pues lo que surge es un montón que tiene que ver conmigo, con pensamientos personales, con sensación subjetiva. And sometimes what's happening is maybe perception of what you
hear or see or thoughts about tomorrow or what happened yesterday. Y quizá en otros momentos pues tiene que ver con percepciones de quizá lo que veas o lo que oigas del entorno, o quizá pensamientos relacionados con ayer, con mañana, lo que va a pasar. These thoughts are like hooks. Estos pensamientos son como ganchos. They will hook the your sense of being an individual ego entity. Van a enganchar tu sensación de ser una entidad ego, un yo. Because being situated in this individualized I exist position. Porque situarse dentro de esta posición de yo existo. We don't have an even attitude. No tenemos una actitud equilibrada. Our experience is mediated through our hopes and fears, our likes and dislikes. Nuestra experiencia está mediada por nuestras esperanzas y temores, por nuestros gustos y aversiones. So, when a thought arises and you have this sense of being involved in it and you go off on a little story. Y entonces cuando surge un pensamiento y tú te atrapas directamente por él y entras en una pequeña historia. I'm thinking about this. Yo estoy pensando sobre esto. The key is to see. I'm thinking about this is also a thought. Pero hay que percatarse que yo estoy pensando sobre esto también es un pensamiento. The thought in the form of I am the thinker. El pensamiento que tiene en la forma de yo soy el pensador. And the thought in the form of this is something I think about. Y el pensamiento de esto es algo sobre lo que yo pienso Are both emergent and vanishing. ambos surgen y desaparecen. This is the vital key point of Dzogchen. Este es el punto vital y clave del Dzogchen. Your ego identity cannot do Dzogchen. Tu yo, ego, tu identidad no puede hacer Dzogchen. Your ego identity can boil an egg, it can take a shower, it can do all sorts of things. Tu yo, ego, puede hervir un huevo, puede tomar una ducha, puede hacer mu mucho tipo de cosas. But it can't see its own illusoriness. Pero no puede ver su propia naturaleza ilusoria. You boil your egg and you go to eat it and you think, ah, I cooked it too much. It's very hard. Tú hierves un huevo y vas a comértelo y dices, ay, lo he This cocinado is your demasiado. internal dialogue, subject on object, subject on object. Este es tu diálogo interno, sujeto sobre objeto, sujeto y objeto. Both polarities of this subject-object play are empty and illusory and already vanishing. Ambas polaridades de sujeto y objeto, de este juego sujeto-objeto, son vacías, ilusorias y desaparecen por sí mismas. So, in order to see this, you need to have a quite a subtle sense of presence. Y entonces para poder ver esto, necesitas tener un sentido muy sutil de I presencia. can force myself to clean the bathroom. Yo puedo forzarme a mí a limpiar el cuarto de baño. The structure of that is I split myself into the subject part. I need to do this. I want to do this. Y esto lo que quiere decir es que And yo. this subject part directs itself onto the agency of the aspect of my embodied self, which can make the cleaning happen. Y la cuestión aquí es que yo me divido entre mi parte de sujeto, es decir, yo quiero hacer esto,
Yo necesito hacer esto y mi otra parte que moviliza a mi yo corporizado, a mi cuerpo, y que se involucra en la acción. Now, in order to survive in the world, we need to be able to activate this dualistic functioning. Y entonces, para poder sobrevivir en el mundo, nosotros necesitamos activar este funcionamiento dualista. But it is not an aid to our Dzogchen practice. Pero no es una ayuda para nuestra práctica de Dzogchen. Because hanging on to the sight of our ego subjectivity Porque aferrarse a nuestra subjetividad del ego. I am the doer, I am the maker. If I don't do it, no one else will do it for me. Yo soy el hacedor, yo soy quien lo produce. Si yo no lo hago, nadie lo hará por mí. This is an stimulating or agitating conceptualization, which keeps us tilted towards the future. Esto es una conceptualización agitadora y a que nos orienta y nos inclina continuamente hacia el futuro. Eddie. No, no he podido entender porque The aim se ha of cortado. Dzogchen is to be here now, always, and without effort. Y el objetivo del Dzogchen es estar aquí, ahora, presente y en presencia. Awareness is always here. La presencia siempre está aquí. Dualistic consciousness, the directing force of I, me, myself, is like a mad monkey. La conciencia dualista, ese aspecto de yo, mí, yo mismo, es como un mono loco. I don't need to do it because it's already done. No necesito hacerlo porque ya está hecho. This is the meaning of the Tibetan term, Dzogpa Chenpo. Esto es lo que significa el término tibetano Tsokpa Chenpo. Chenpo means great. Chenpo significa grande. And Dzogpa means finished, complete. Y Tsokpa significa completado, And terminado. it's the great completion because nobody has worked to make it complete. It is self-complete. Y entonces es la gran completación porque nadie la ha completado, no, nadie la ha terminado, es autocompletada. And here this term Chembo indicates emptiness, the ungraspability of the ground source of everything. Y Chenpo aquí significa vacuidad, la inatrapabilidad, la inaprensibilidad Nothing is de los outside of this fenómenos. openness. Es decir, nada está fuera de esta apertura. Just as nothing is outside the here and now. Hay exactamente igual que nada está fuera del aquí y ahora. If I say this morning my leg was sore, Si yo digo, esta mañana mi pierna me dolía, I'm saying it now. yo lo estoy diciendo ahora. The past, if you like, the past has come into the present. Se podría decir que el pasado ha llegado al presente. I can't go into the past. No puedo entrar al pasado. It's gone. Se But I marchó. can delude myself by relying on the conceptual elaboration, the storytelling that, oh yes, this morning my leg was very sore. Pero yo puedo engañarme a mí mismo confiando en una elaboración conceptual, y diciendo, oh, sí, esta mañana mi pierna me dolía. We can grasp ideas about things,
Podemos aferrarnos a ideas sobre las cosas, But the pero las things cosas themselves, themselves, which are que no not son really realmente things, things, which are which are empty, empty, ungraspable ungraspable appearances. appearances, Pero las cosas en sí, que no son verdaderamente cosas, sino que son apariencias inatrapables, they they display display themselves, themselves. se muestran a sí mismas. But you can't catch them. Pero no puedes atraparlas. They are naked. Son des están desnudas. Moment by Moment by moment, moment, these these naked naked strippers are strippers are there there dancing in dancing in front front of of you. you. Momento a momento, estas strippers desnudas están bailando ahí delante de So, being nosotros. cautious of having a sexist Sexist charge charge placed placed against against me, me. we will We will call call them them dakinis. dakinis. Así que ten mucho cuidado de tener una carga sexual contra mí porque vamos a llamarlas dakinis. Moving, Moving, dancing, dancing, changing, but changing, you but you can't can't catch catch them. them. Moviendo, bailando, cambiando, pero no puedes atraparlas. You catch their Catch their shadow, shadow. Atrapas su sombra, their their echo, echo, su eco. and your hand remains empty. Y tu mano permanece vacía. I thought I was getting something. Yo creí que estaba So consiguiendo you grasp algo. again Y and entonces again. te aferras otra And the vez y otra whole vez. life is based Based on on grasping grasping at at the the fantasy fantasy that that entities entities exist. exist. Y te pasas toda la vida con la fantasía de que las cosas existen, aferrándote. We want to Want to release release ourselves from ourselves from that that deluded deluded activity. activity. Queremos liberarnos a nosotros mismos de esa actividad engañada. So, in order to do that, we have to be Y close to ourselves entonces, para poder hacer eso, tenemos que estar cerca de nosotros mismos and allow how our mind is to reveal itself. y permitir que se muestre a sí misma cómo es nuestra mente. That's That's why why having having rules rules about about how how long the long the session session should should be be is is not not very very helpful. helpful. Por eso es por lo que tener reglas de cómo de larga tiene que ser una sesión, eso no es muy útil. Another Another question. question. Is it Is it possible to possible to retain retain awareness awareness when under the under the influence of influence of alcohol, alcohol, cannabis, cannabis, and and so so on? on? Y la siguiente pregunta, ¿es posible mantener presencia bajo la influencia del alcohol, del cannabis y demás? No, this is quite an interesting question. Bueno, pues esto es una pregunta bastante interesante. But again, it's Again, being it's being formulated formulated in a in a very very abstract abstract way. way. Pero de nuevo se ha formulado de una manera muy abstracta. Is it Is it possible? possible? ¿Es posible? Is it Is it possible possible for for who? who? ¿Es posible para quién? In the In the 60s, there 60s, was there the was a famous famous Nim Nim Karoli Karoli Baba Baba in in India. India. En los años 60 había un famoso que se llamaba Nim Karoli Baba en la India. Ramdas, American, gave him some LSD. LSD. Y Ram Dass, americano, pues le dio un poco de LSD. And according to the story, he took it and sat there and said, oh yeah, not Y as de good as meditation. acuerdo con la historia, él lo tomó y dijo, vale, no tan bueno como la meditación. Then there's a second bit to the question. Can hallucinogens be helpful in breaking habitual modes of perception? Y luego la segunda parte de la pregunta, ¿pueden los alucinógenos pueden ayudar a abrir las puertas de la percepción? Or do they just lead up the blind alley of attention focused on content? ¿O simplemente conducen al callejón ciego de centrarte en el contenido? The key point here is maybe you don't have enough time to explore and experiment with all the possible pathways in life. La cuestión clave aquí es que igual no tienes tiempo suficiente para explorar todos los caminos posibles que existen en la vida.
The path begins with you. El camino comienza contigo. How are you? ¿Cómo eres tú? Not who are you or what are you, but how are you? No quién eres ni qué eres, sino cómo eres. And how you are is shifting and changing according to circumstances. Y cómo eres cambia y transmuta de acuerdo con las circunstancias. There's a lot to observe in how you are. Hay un montón que observar en cómo eres. So if you don't know how you are, why would you take substances which will shift how you are? Entonces, si tú no sabes cómo eres, ¿por qué vas a tomar sustancias que van a cambiar cómo eres? Everything about us is impermanent. Todo lo que tiene que ver con nosotros es transitorio. If we attend to how we are, we will see the subtle shifts of our impermanent manifestations. Si atendemos a cómo somos, vamos a darnos cuenta de los cambios sutiles de manifestación que se producen en nosotros. But you can take substances which will intensify how you change. Ah, pero puedes tomar sustancias que van a intensificar cómo cambias. Some people have one glass of wine and they feel a little bit, oh, that was strong. Algunas personas pues toman una copa de vino y entonces dicen, vaya, uy, eso fue fuerte. At least they know that something has happened. Al menos saben que algo ha pasado. Other people can drink a bottle of wine or more and still feel, oh, I'm just me. Pero otras personas pueden tomar una botella de vino o más y sentir, bueno, pues yo soy simplemente yo, sigo siendo yo. So it's interesting, all these questions this evening, it is as if they're wanting to find some normative truth. Entonces es interesante, todas estas preguntas esta noche es como si estuviesen intentando encontrar una verdad normativa. How should I live? What should I do? ¿Cómo debería vivir? ¿Qué debería yo hacer? From the point of view of Dzogchen, the most important thing is to look now at this very moment how I am. Desde el punto de vista del Dzogchen, la cuestión más importante, lo más importante es mirar en este preciso momento cómo yo soy. It's a kind of asana without a specific focus. Y esto no lo he entendido bien porque se ha entrecortado, es como tener un foco específico. The object of our attention is what is ever arising in our mind. Ah, el objeto de nuestra atención es cualquier cosa que surja en nuestra mente. When you stay close to that, these more objectifying questions will no longer be so tempting for you. Ah, cuando tú estés cerca de eso, todas estas preguntas objetivizadoras, pues no van a ser importantes para ti. Oh, the next The next question question is more is straightforward. straightforward. When When sitting in sitting in practice, practice, we we put the put the tip of tip the of the tongue tongue on the roof on of the the mouth, mouth, where where precisely? precisely? Ah, la siguiente pregunta es bastante más directa. Cuando hacemos la práctica sentados, colocamos la punta de la lengua en la parte de arriba del paladar, ¿dónde precisamente? Now, again, we don't do this in all practices. Ah, bueno, de nuevo, esto no lo hacemos en todas las prácticas. We do it primarily when we are focusing our attention. Ah, lo hacemos primariamente cuando estamos centrando nuestra atención. Behind your upper teeth, there is a firm kind of ridge of the back gum, the palate, the hard palate. Detrás de los dientes hay una parte que es como de tu encía dura, de la parte dura del paladar.
The tip of your tongue is resting on and slightly pressing on the middle of that ridge. Y entonces la punta de la lengua está tocando y descansando, sin presionar, en la mitad de esa protuberancia. This is said to be an energy point which will help to limit distraction. Y esto se dice que es un punto de energía que va a limitar las distracciones. And the next question, do we have a curriculum for a NAGPA training and ordination in the Simply Being Sangha? Y la siguiente pregunta, ¿tenemos algún currículum para el entrenamiento NAGPA, para el ordenarse en la sangha de simplemente ser? The answer to that is no. La respuesta a eso es no. And I've already explained that a curriculum is a formulation which is outside yourself. We are concerned to awaken to the immediate actuality of how we are. Y ya he respondido que un currículum es algo fuera de nosotros y lo que a nosotros nos importa es acercarnos a la realidad interna de cómo somos. Then the next question, how can we begin to recognize the ego aspects of ourselves more clearly? Y la siguiente pregunta, ¿cómo podemos empezar a reconocer los aspectos del ego nuestros con más claridad? How to approach this in a helpful way, not being sucked in or pushing it away? ¿Cómo acercarse a esto de una manera útil, no rechazarlo fuera de nosotros ni fundirnos con ello? On an outer level, this is what friends are for. En un nivel externo, pues para esto son los amigos. If you have a good friend, you could ask them, please tell me when I'm being annoying. Si tú tienes un buen amigo, pues le puedes decir, oye, por favor, dime cuando yo estoy siendo molesto. Tell me if I'm talking too much. Dime si estoy hablando demasiado. Tell me if I'm asking you invasive questions. Dime si te estoy preguntando preguntas invasivas. Because while we are merged in these activities, they seem quite natural for us. Porque cuando nos fundimos con estas actividades parecen bastante naturales para nosotros. So getting feedback from someone else can help to separate us from the fusion into our habitual activity. Y entonces tener una retroalimentación de nosotros pues nos separa de nuestra actividad mental. So when we talk of the ego, cuando hablamos del ego, it's referring to this sense of I am myself. Tiene que ver con este sentido de yo soy yo mismo. I exist as myself. I am me. Yo existo como yo mismo, yo soy yo. Now, if you needed that aspect in order to survive, to get enlightened, you wouldn't want to get rid of it. Entonces, si tú necesitases ese aspecto para sobrevivir, para iluminarte, no querrías desprenderte de But él. Even the great yogis and the great lamas talk about I. Pero incluso todos los yogis, todos los grandes lamas hablan de sí mismos, hablan de su yo. When you meet someone like that and they're talking about themselves, you can see that the I is like the a rising crest of a wave. Pero cuando tú te encuentras una persona como esas, tú puedes darte cuenta que cuando dicen yo, ese yo es como una ola, como la cresta de una ola. That is to say, the I describes the pattern of emergence into participation in the world. Es decir, ese yo describe el patrón de surgimiento y de participación en el mundo.
When we try to locate the site of this ego self inside our mind, our embodiment, cuando intentamos localizar el lugar de este yo ego dentro de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra we mente, can't find anything substantial. no podemos encontrar nada sustancial. That is to say, I is a naming or a sign which is placed on emptiness. Es decir, yo es un nombre, es un signo que se coloca sobre la vacuidad. I am empty of inherent content. Yo soy vacío de contenido inherente. The content of my mind shifts and turns and moves. El contenido de mi mente, pues gira, se mueve, cambia. Moment by moment, I could identify with some of these things which arise. Momento a momento yo podría identificarme con estos surgimientos. But then they're gone. Pero luego se han ido. I am empty. Open Yo and empty. soy vacío, abierto y vacío. But I'm not just empty. Pero no soy simplemente vacío. Thoughts, feelings, sensations arise. Pensamientos, sentimientos, sensaciones surgen. I am a space of subtle experience. Yo soy un espacio de experiencia sutil. No one else has direct access to this immediacy of emergence of experience. Nadie más tiene acceso a la inmediatez de este momento preciso de experiencia. If I want to tell you that I feel sad, si yo quiero decirte que me siento triste, I put it into language. yo lo coloco en lenguaje, lo pongo en lenguaje. I say sad. Yo digo triste. Now, this word sad will have a pattern of resonance for you that may well be rather different from the pattern of resonance for me. Ah, y entonces esta palabra triste puede que tenga un patrón de resonancia para ti completamente distinto del patrón de resonancia que tenga para mí. And so it's likely that on the basis of your associations to the word sad, associations developed through your family background, your love life, and so on. Y entonces es posible que a través de la relación con las asociaciones que tú tienes con la palabra triste, de asociaciones que se han desarrollado a través de tu historia familiar, de tu historia amorosa y demás. On the basis of that, you imagine that you understand what I mean by sad. Sobre esa base, tú imaginas que entiendes lo que yo quiero decir con triste. This is why being in the world with others is very difficult. Esto es por lo que estar en el mundo con otros es tan difícil. So in the Dzogchen lineage, it begins with the primordial Buddha, Samantabhadra, who has never been within samsara. Y entonces en el linaje del Dzogchen empezamos con Samantabhadra, el Buda primordial. His mind is open and clear. Su mente es abierta y clara. And his openness connects with the openness of Vajrasattva. Y su apertura conecta con la apertura de Vajrasattva. They're not thinking about anything, they're not talking about anything, it's just space and space with no barrier between. No piensan sobre nada, no hablan sobre nada, es simplemente espacio y es con un espacio que se unen. Vajrasattva holds Vajra. A Vajrasattva sostiene un Vajra, the symbol of emptiness. el símbolo de la vacuidad.
So this is a subtle manifestation. It's not just the Vajra of emptiness, the Vajra symbol of the Vajra of emptiness. Y entonces es el símbolo, no es, es el símbolo de la vacuidad, es el símbolo de la manifestación de la vacuidad. And this is conveyed to Garab Dorje. Y esto se le da a Garab Dorje. And he speaks, he uses language. Y él habla, él utiliza el lenguaje. And language has to be interpreted. Y el lenguaje tiene que ser interpretado. And we each interpret complex hall of mirrors of Y esto pues no lo he entendido muy bien, pero porque se ha cortado, pero esto es una interpretación de reverberación de diferentes espejos que se enfrentan unos a This otros. is the three kayas, the openness of the Dharmakaya, the symbolic illusory clarity of the Sambhogakaya. Y esto es el Dharmakaya, la apertura del Dharmakaya, la experiencia ilusoria del Sambhogakaya. And then we have the manifestation of the Nirmanakaya. Y luego tenemos la manifestación del Nirmanakaya, which is manifestation into a complex world of interaction. Y que es una manifestación en un cuerpo, en un mundo complejo de interacción. This is the domain of interpretation. Este es el dominio de la interpretación. And this is where misunderstanding can arise. Y aquí es donde puede surgir los malentendidos. So returning to the question, how can we recognize the manifesting of our egoic sense of self? Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos reconocer la manifestación de nuestro sentido del yo ego? It's marked by struggle. Está marcado por una lucha, por by bias and partiality. Está marcado por un sesgo, por la ansiedad, the immediacy of the field, la inmediatez del campo. And most importantly, perhaps, our ego self is marked by a self-referentiality. Y más importante, nuestro yo ego está marcado por su autorreferenciamiento. I position myself into the interaction. Ah, yo me coloco a mí mismo dentro de la interacción. It is a kind of reflexive move in which I say, oh, I love your new shoes. Hace como un movimiento autorreflexivo, es decir, como si dice, oh, vaya, me gustan tus zapatos nuevos. And overtly, I'm talking about your shoes. Y aparentemente yo estoy hablando de tus zapatos. But the subtext is, hey, I know something about shoes and these are good ones. Pero la cuestión sutil es que yo sé de cosas de zapatos y yo sé que estos son buenos. So you can observe for yourself how your ego functions and how different it is from the description of presence or awareness. Entonces puedes observar por ti mismo cómo funciona el ego y cómo de diferente es de la descripción de la presencia, del estado de presencia. It's a bit confusing since both can be referred to as I. Es un poco confuso, puesto que
A ambos nos podemos referir diciendo yo. But one is solid and self-asserting. Pero uno es sólido y se afirma a sí mismo. And the other is relaxed, spacious, and open. Y el otro es relajado, espacioso y abierto. So we can't approach it through theory, Bueno, pues esto no podemos acercarnos a todo esto but con only teoría. by being with ourselves in our lostness, in our moments of clarity, Ah, and gradually we come to see how we are. sino solo pues acercarnos a nosotros mismos cuando estamos perdidos, cuando estamos presentes y ver cómo somos en nuestra Okay, so now claridad. we come to the end. Vale, pues llegamos al final. Thanks very much to Pedro for managing the flow of the video connectivity. Muchas gracias a Pedro por organizar todo esto del vídeo, el estar conectados a través del vídeo. And our translators who make our connection across continents possible. Y nuestros traductores que hacen que nuestra conexión a través de todos los continentes, vamos, a través de los continentes sea posible. And to each of you for opening yourselves to an ever deeper relationship with the Dharma. Y a todos vosotros por estar disponibles a una relación cada vez más profunda con el Dharma. So we have some dates which are up on the website, and if you're interested, we'll meet again at these times. Y entonces tenemos otras fechas que están ya colocadas en nuestra página web y si estáis interesados, pues nos encontraremos entonces. Have a look. Vale, voy a mirar. Now I can see more faces and how wonderful all these faces are. Y ahora puedo ver más caras y ver qué maravilla y que son maravillosas This estas is caras. amazing. Esto es maravilloso. Here we are Aquí estamos. in this precious life which passes very quickly. En esta vida preciosa que pasa muy rápido. But we have these moments. Pero tenemos estos momentos. We're here Estamos aquí. and then gone. Y luego nos vamos.